nadie es de ningún partido, no pertenecemos a ningún grupo social, ni mucho menos. Somos habitantes comunes y corrientes de este municipio que estamos por un interés común, que es la necesidad del agua, y es un derecho que a todos nos corresponde. Bien, ¿no les pareció la forma en que actuaron los elementos hoy, no? Incluso presentaron una queja ahorita. La verdad, sí, la verdad, la manera en la que nos trataron fue incorrecta. Yo creo que todos como seres humanos y personas civilizadas que somos, yo creo que ante todo debe de haber un respeto. No estábamos agrediendo, no estábamos alterando el orden ni estábamos ofendiendo a nadie. Yo creo que por parte de los elementos de la policía estatal, porque fue la policía estatal la que nos agredió, entonces... pues sí necesitamos también que por esa parte también se haga algo al respecto, porque nosotros no estábamos agrediendo a nadie. Y en la queja que presentaron ahí veo que también señalan que agredieron a un niño, ¿no? A un niño resultó. Efectivamente, se agredió a un menor de edad, hay evidencias fotográficas. Por privacidad del niño, que es un menor de edad, no se puede decir nombre ni se puede mostrar rostro, pero tenemos evidencias de que un menor de edad salió afectado en esta situación, en la cual no tuvo que haber sucedido. Muy bien, los empujaron, ¿no? ¿O los quitaron de donde están? Sí, fue por la fuerza, uh-huh. Nos movieron a la fuerza, y entre ellos fue un niño y unas señoras que están también aquí dentro de las personas que estamos en este, ahora sí, con este movimiento de...